Tres personas fueron detenidas en distintas acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo en los municipios de Ixmiquilpan, Actopan y Huejutla, donde les fueron detectadas un arma de fuego y diferentes cantidades de presunta droga sintética y probable marihuana. La primera detención se registró sobre la carretera federal México-Laredo, a la altura de la colonia El Fitzi, Ixmiquilpan, donde elementos de la Agencia de Seguridad Estatal intervinieron a DMC de 26 años. Le detectaron un arma de fuego corta abastecida con cartuchos útiles, de la que no pudo acreditar la legal portación, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. En el municipio de Actopan, oficiales de la Policía Estatal aseguraron una motocicleta marca itálica, color naranja, con placas del Estado de México, sobre el libramiento oriente. El tripulante AGL de 23 años fue detenido con presunta droga sintética en el interior de un bolso. Finalmente, en Huejutla, fue asegurado JPCH de 18 años sobre la carretera federal México-Tampico a la altura del hospital regional, a quien le fue localizada una bolsa con probable marihuana. Los individuos detenidos en Actopan y Huejutla fueron remitidos por agentes estatales y puestos a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.